Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Gálvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo de Irigoyen y FM 95.7, Estación del Centro. Cielo parcialmente nublado en Gálvez y la zona con una temperatura actual de 25 grados y una sensación térmica de 26 grados con una humedad del 47%. Cena de fin de año a la canasta organizado por la Subcomisión de Fútbol del Club Deportivo Jorge Newbery. Entrega de premios, servicio de buffet, chorizo, hamburguesas, papas fritas, bebidas y tortas. Viernes 17 de noviembre a partir de las 20 y 30 horas. Prohibido el ingreso con bebidas. La comunidad educativa de la escuela número 877 tiene el agrado de invitarlos a la fiesta de la tradición. 80 años Escuela y Tradición, que se realizará el 10 de noviembre a las 19 horas. Las actividades darán inicio en el predio ubicado en la Avenida Capitán Bermúdez, entre las calles Rafael Obligado y Misiones, plaza que llevará el nombre de Brigadier Estanislao López. Luego del acto, los alumnos desfilarán hacia el establecimiento escolar, cito en Capitán Bermúdez 1050, para dar comienzo a la fiesta. 19 horas, inauguración de la plaza, desfile y actuación del alumnado. Actuación de grupos folclóricos, entrada libre y gratuita. Habrá servicio de buffet y kiosco. No falten, los esperamos. El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Luis Gustavo Parisi, nos habla sobre la firma de un convenio. Estuvimos en el mismo Ministerio de Infraestructura y Transporte, reunidos con el subsecretario de Transporte de Pasajeros de la provincia, movidos por una problemática y un reclamo que se daba cada vez más en la sociedad de Gálvez sobre lo que es el transporte público de pasajeros, especialmente de algunos colectivos de mediana y larga distancia, sobre el estado de los vehículos, la continua rotura de los mismos que hacía que queden varados en medio de la ruta, el reclamo sobre el servicio, sobre que muchas personas terminan viajando paradas, con los riesgos que eso significa para todos. Hemos asistido a una reunión con Héctor Sanda, con el ingeniero Héctor Sanda, que es el subsecretario de Transporte de Pasajeros, ante la posibilidad de firmar un convenio de mutua colaboración que va a permitir que nuestros inspectores, los inspectores de tránsito del municipio de Gálvez, puedan realizar los controles en los vehículos, en los colectivos que egresan e ingresan a la ciudad. Esto, la verdad, que es una propuesta muy, muy interesante. El ingeniero Sanda se mostró muy conforme con nuestra iniciativa, así que en las próximas horas ya vamos a estar comunicándonos para darle un cierre formal al convenio. Lo vamos a estar firmando en los próximos días. Luego habrá un proceso de capacitación de nuestros inspectores y a partir de allí se comienzan a realizar los trabajos de fiscalización, lo que no significa, y eso está establecido en el convenio, que la policía, perdón, que la provincia nos transfiera a nosotros el poder de policía, pero sí la posibilidad de colaborar y complementar el trabajo con ellos en lo que hace al control de todos los vehículos de transporte de público de pasajeros. Esto también nos va a permitir trabajar en operativos conjuntos en las entradas de la ciudad, en rutas provinciales, ya que bueno, nuestros inspectores, si no tienen un convenio de esta característica, no pueden actuar sobre las mismas. ¿En qué lugar se estarían llevando estos controles? ¿A la salida del colectivo, a la llegada? Bueno, los controles son sorpresivos, pueden ser en la propia terminal, pueden ser en la salida o en el acceso a la ciudad, en las mismas empresas, porque también se hacen, o sea, los controles son sobre los vehículos, pero también sobre los choferes, sobre el servicio mismo, o sea que para hacer un control sobre el servicio hay que encontrar al colectivo andando, digamos. Así que bueno, eso va a ser obviamente sorpresivo, como todo operativo, y la idea es que bueno, tanto los colectivos que están radicados en nuestra ciudad, como aquellos que vienen de otras ciudades, e incluso aquellos colectivos que ingresan, que se especifican en cuestiones de turismo, que a veces vienen y no sabemos de dónde vienen, dónde provienen, qué características tienen, si están cumpliendo con toda la ley, y la verdad que están subiendo a mucha gente dentro de la ciudad que quizás están corriendo un riesgo muy importante. Hemos tenido ejemplo no hace mucho tiempo de colectivos de turismo que bueno, han generado grandes accidentes y no estaban habilitados para tal fin. Así que bueno, la idea es tratar de controlar y mejorar en este aspecto.
Con respecto a la demanda del transporte público, ¿se ha planteado también pedido de más horario, a lo mejor? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es una cuestión ya más complicada porque depende también de otras líneas, o sea, para dar nuevas líneas hay que dar de baja de otras empresas, o sea que hoy por hoy la problemática más importante es esa. Sabemos que también en Gálvez hay mucha gente que viaja especialmente a las ciudades de Rosario y Santa Fe, que a lo mejor requerirían de más líneas, pero eso ya es una cuestión más de un acuerdo comercial que tiene que ver entre los privados. Ya nosotros vamos específicamente a lo que tiene que ver con la parte pública. ¡Mira lo que traje! ¡Una compu! ¡Buenísimo! ¿Y vas a conectar todo en un solo enchufe? Sí, mirá, le pongo un par de triples y listo. ¿Ves? No pasa nada, no pasa nada. Un poco de humo siempre sale de estas cosas nuevas. ¿O no? Sí, sí, puede pasar. Más de dos artefactos en un mismo toma corriente pueden producir el recalentamiento e incendio de la instalación. Evite los tomacorrientes triples. Es un consejo de la Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. Recordamos que hoy, entre las 13 horas y las 16 horas, va a haber problemas en el servidor del correo electrónico de Segnet, que es la división de internet y telefonía de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Gálvez, ya que están haciendo tema de mantenimiento. Así que les recordamos, entre las 13 y las 16 horas. La Escuela Superior de Comercio número 44 informa que el periodo de inscripción según el calendario escolar para los alumnos que ingresantes a primer año del ciclo lectivo 2018 es del 6 de noviembre al 10 de noviembre. Pueden concurrir al establecimiento escolar para informarse acerca de las orientaciones que ofrece a partir del tercer año, que son las siguientes: ciencias naturales, ciencias sociales, economía y administración. Para informes e inscripción, concurrir al establecimiento escolar de 8 a 19 horas. El siguiente bloque lo presenta OSDE, OSDE en cada latido. En el día de ayer, en el Centro de Educación Física número 42, estuvieron de recorrida los tercer grado de todos los colegios, ya que a partir de cuarto grado comienzan a hacer la actividad física en dicho predio. Hablamos con el director, Miguel Bagnaroli, y Mariel Carelo. Bueno, buenas tardes, gracias por venir nuevamente. Es una jornada de los terceros grados de las escuelas 290, 6034, 6035, 305, 877, Escuela Especial 2041 y Escuelas Rurales. ¿Con qué motivos, Mariel? Bueno, hola, buenas tardes. El objetivo de esta actividad es porque los chicos, a partir de cuarto grado, empiezan a concurrir a las clases de educación física al Centro de Educación Física. Entonces, el objetivo fundamental de esto es que ellos reconozcan la institución, que vivencien algunas actividades que van a realizar a lo largo de todo su transcurso desde cuarto a séptimo año. Y bueno, y hoy por suerte estamos muy contentos porque vinieron casi todos los chicos de tercer grado. Bueno, esto lo hicieron en contraturno, como una ambientación. Sí, fue organizado principalmente a esta hora porque finaliza con un fogón. A las 7:30 horas finaliza con un fogón y con la batucada de la escuela especial, que también nos acompaña. Y en ese instante vamos a hacer ingresar los padres, donde vamos a explicar sus nuevos horarios que van a tener sus hijos a partir del año que viene. Es la nueva institución educativa que recibe a los chicos, por decirlo de esta manera, porque siempre lo decían en un club o en algún lugar cerca. Exacto. Es como vos lo dijiste, es una nueva institución educativa para ellos. Además de concurrir a su propia escuela, van a concurrir a la Escuela de Educación Física. Y bueno, como decía Miguel, se les va a explicar que ellos van a tener educación física en contraturno, que es otra modalidad, que bueno, van a tener que venir en un horario que no están habituados a tener educación física. Y lo nuevo, digamos, para lo que pasó en educación física desde el año pasado a este año es que las clases son mixtas. Ellos en realidad tienen la clase mixta y van a seguir teniendo la clase mixta de educación física. ¿Esto se hace todos los años o es la primera vez? Todos los años, 29 años más o menos que venimos haciendo esta actividad, muchos años, porque en un principio se vio la necesidad
de acercar a los chicos que conozcan esta institución, porque en los primeros años se nos hacía difícil que asistan al Centro de Educación Física, es como que no se entendía como institución educativa. Hoy ya no pasa tanto porque ellos son hijos de alumnos, exalumnos que hemos tenido en este centro, han pasado por esta institución. Entonces es un poco más fácil que se comprenda la función del Centro de Educación Física. Bueno, y fue el año pasado, puede ser que se transformó en mixto, antes no era así. Claro, sí, eso quise explicar anteriormente. El año pasado empezamos acá en el Centro de Educación Física con las clases mixtas, que bueno, a lo largo de todos estos años se va a ir implementando en toda la provincia. No obstante, no todavía. No son todas las instituciones las que están dando clases mixtas. Tenemos un parte de prensa de la Escuela 290, donde habla para la inscripción a primer grado del año 2018. A partir de hoy, 1 de noviembre hasta el 10, entrega de fichas de inscripción en secretaría. Del 13 al 17 de noviembre, inscripción de hermanos de alumnos de la escuela o hijos del personal escolar. Del 21 al 24 de noviembre, niños que pertenecen a radio escolar, se tendrá en cuenta el domicilio que figura en el DNI. Y del 27 al 1 de diciembre, niños que no pertenecen a radio escolar, será por orden de llegada hasta cubrir los cupos disponibles de lugares y turnos. Estuvimos hablando con el subsecretario de Acción Social, el psicólogo Leandro Primón, que nos habla sobre la creación de una central de emergencia. Sí, como dice bien el intendente y Gustavo Padilla, siempre nosotros buscando alternativas, por eso acudimos mucho al tema provincial para ver todas las cuestiones que podemos traer para mejorar el tema de la ciudad. Y un poco siguiendo lo que decía Gustavo con el tema del transporte, me parece también que es importante remarcar que también hemos hecho el pedido por un montón de gente con discapacidad que están solamente en muchas ocasiones subiendo a no más de dos, y bueno, y ahí nos pudimos asesorar. Y está la clara que bueno, que tiene que subir a todo el mundo que tiene discapacidad. Digo, como para dar un poco también de respuesta. ¿Es persona y acompañante? O sea, ¿la persona tiene discapacidad y acompañante? Es persona y acompañante. Nosotros entendemos que también, o sea, hay que la empresa tiene que cubrir, sobre todo la gente que por ahí con discapacidad va mayormente a Santo Tomé por cuestiones de todo lo que tiene que ver con la cuestión auditiva. Pero bueno, por ahí nos encontramos con algunas solicitudes de demanda que no lo suben porque argumenta que los dos primeros asientos están ocupados y bueno, no es así, realmente tienen que llevar, por eso tienen un beneficio después en el tema del transporte para poder compensarlo, que no sé si está bien compensado, pero en realidad está el pedido de que tienen que darle lugar a la gente que por discapacidad, que creo que también nos conlleva una cuestión humanística, ¿cierto? De gente que por ahí viaja por una necesidad muy puntual. Bien. Y con respecto al 107, pudimos también avanzar en, nosotros ya tenemos el espacio, que hemos cerrado hace un par de semanas un convenio con el NSA, donde estaría lo de radio aficionado. Al tener el espacio podemos cerrar el acuerdo con poder traer una base que no solamente esté en Codonda, sino que ahora Galvez también tenga su base, lo que nos está facilitando un montón de cuestiones, porque se habla mucho de este pedido de la ventana de oro, que son esos 15 minutos, y aunque no padezca, el llamar y el tener que conectarse a Codonda y el conocimiento o desconocimiento de lo que tiene que ver con las calles y todas esas cuestiones, en un caso de emergencia, hace la diferencia. Y nosotros desde la municipalidad tenemos el proyecto aparte de que ya que vamos a tener 5 personas asistiendo esas 24 horas para poder darle contención al llamado de emergencia, poder también abastecer el tema de las cámaras de seguridad. O sea, poder ensamblar ambos proyectos que nos permitiría tener 24 horas de personas que estén también protegiendo nuestra ciudad con las cámaras que están puestas al público, ¿cierto?
Bien, bueno, ¿y cómo se va a organizar esto? ¿Ya está definitivamente se va a estar ubicado en lo que es el Paseo del Ferrocarril? En sí, específicamente va a estar ahí. Lo que ellos se comprometieron es con mandarlo inmueble. Nosotros vamos a arreglar un poco el edificio. Y después es solamente avanzar en el acuerdo. Hay un escalafón para la gente que atiende, porque justamente ellos mismos lo capacitan. Lo que Mario Fisode fue muy claro y contundente, que estaba bien que sea por escalafón, para que estén capacitados, pero que sean gente de Cable, como también son 5 lugares laborales que Cable podría estar ocupando. Y justamente hablé con Nicolás, que es un poco el que maneja el sistema acá en Cable, y me dijo que estaban viendo el tema del escalafón, que ya está armado, y con una posibilidad de abrirlo en ocasión de que sean necesarios capacitar más gente, lo cual también es un chiquita, pero una buena noticia saber que hay 5 personas que también podrían estar adquiriendo un nuevo trabajo. ¿Finalmente cuándo estaría esto comenzando a funcionar, el año próximo? Sí, quizás también, sí, seguramente en el tema de todo lo que tiene que ver refacción, acá tenemos a la arquitecta que nos habrá orientado un poco más, pero el acuerdo es cuestión de semana. Y después, bueno, sí, es tener todo montado como para que funcione como corresponde. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Cielo parcialmente nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura actual de 25 grados y una sensación térmica de 26, con una humedad del 47%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sellá las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas, Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Gálvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en Autoservicio La Mabel en Gálvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10%. Y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti, Gálvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante.
Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas, Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo parcialmente nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura de 25 grados. Para hoy se espera una máxima de 29 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para esta semana. Para mañana jueves, bueno, se empieza a desmejorar a partir de esta noche, para tener mañana jueves lluvia con una mínima de 16 grados y una máxima de 24 grados. Para el día viernes continúa la inestabilidad, con cielo nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 24. Y el día sábado también sigue el cielo nublado, con un leve ascenso de la temperatura mínima, con una mínima de 14 y una máxima de 24 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Usa casco. Tenés un 85% de probabilidades de salvarte y tus familiares de no lamentarlo. Informa a la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Cayó más del 8% la elaboración de productos lácteos entre enero y agosto. La leche en polvo descremada es el producto que obtuvo más incrementos, y algunos quesos como duro, fundido, en polvo y las leches refrigeradas las que más mermaron respecto al mismo periodo del año pasado. La entidad, que es el Observatorio de Cadena Láctea Argentina, indica que estos valores dan una idea respecto a la evolución de la elaboración y también de una forma indirecta de la producción total de leche, que presenta una caída en el volumen del 8,6% en toneladas y miles de litros de los diferentes productos. Pero si analizamos la cantidad de leche cruda utilizada para la elaboración de estos productos, litro de leche equivalente, e igualamos ambos periodos en la cantidad de días, la disminución se reduce al 1,6% según índices de conversión que utiliza el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. En el rubro quesos de muy alta humedad se observa una variación muy significativa, que se produce fundamentalmente por una recategorización y no tanto por incrementos en la elaboración. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia que hoy, 1 de noviembre, es su habitual remate de feria en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa o en Juan 23 128, comunicarse al teléfono 03466-424-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, que anuncia hoy, 1 de noviembre, es su habitual remate feria en Bernardo de Irigoyen. Pasando a otro tema, hablamos con el subsecretario de Cultura de la Municipalidad, donde nos anuncia todo lo que va a ser el cronograma cultural este fin de semana en la ciudad de Gálvez. Bueno, sábado 4 a las 21 horas tenemos en la Casa de la Historia de la Cultura
una obra de teatro que viene de la ciudad de Santa Fe, que se llama Migas, Teatro Físico, que es un unipersonal. Recordamos que Escena Santa Fecina es un concurso que organiza el gobierno de la provincia y los ganadores después recorren la provincia o la región haciendo una gira, así que ya esta obra viene con muy buenas críticas por haber ganado este concurso. Después el domingo... Perdón, ¿la entrada es gratuita? Sí, esta es con entrada gratuita. El domingo 5, es decir, al día siguiente, tenemos también teatro, en este caso sería en la Biblioteca Popular, con una obra que trae la Universidad del Litoral, que se llama Amado y Perdido. Esto es a las 21 horas de la Biblioteca Popular. Este sí tiene un costo, pero no recuerdo en este momento cuál es. 75 para socios, 80 no socios. Muy bien, gracias. Y después tenemos, como parte del ciclo Capacitarte, que venimos dando cursos mes a mes, tenemos para el 11 de noviembre un curso de una sola entrega, que se llama, en realidad es un encuentro, sobre edición literaria, a cargo de Nicolás Mansi, que es el coordinador de la editorial de la Universidad de Rosario. Y bueno, un poco explica, que también él es propietario de una editorial, y explica un poco el mundo de lo que es la edición de los libros, costos, circuitos de distribución, etc. Parece también ese fin de semana estamos organizando un evento bailable que va a contar con la presencia de Gilda, que es un homenaje a Gilda, que ya estuvo el año pasado. Este caso se va a hacer va a empezar con unas actividades que tienen que ver con el tango y el folclore en la Casa de la Historia y la Cultura a las 15 horas, y después el cierre de esta actividad va a ser a las 19 horas en el bar de la Terminal, con entrada gratuita. Y después el viernes 10 tenemos lo que es la fiesta de la tradición de la Escuela 877. Bien, ¿para las fiestas patronales ya hay algo previsto? ¿Se está preparando alguna actividad? Sí, se va a hacer en la plaza principal. Va a estar el grupo Ópera Estudio de la ciudad de Rosario haciendo una gala lírica. En este grupo está Mariano Mariño, que es un galvense. Y es una noche donde hacen arias de óperas famosas. Ya habían estado el año pasado en la Casa de la Historia, que con mucho éxito. Así que, con entrada gratuita para que la gente se lleve su sillón, algunos se pueden ubicar en el bar, pero lo vamos a tratar de hacer, como para que la gente aproveche el espacio público. Y también en este caso, para esta fiesta, estamos haciendo una actividad con los artistas plásticos, que ya vamos a dar a conocer un poco más los detalles, pero es como, va a haber como una especie de dibujo y pintura en vivo, ¿no? Muchos artistas locales van a estar con sus caballetes pintando desde las 18 horas, y después el cierre es con este Ópera Estudio. Ahora podés comprar desde la comodidad de tu casa. Dulces Mimos para el hogar. Vas a encontrar los mejores precios. Directos de fábrica, con más de 80 productos. En cocina, comedor, dormitorio, living. Para que puedas renovar tu hogar con marcas de primera línea. En Dulces Mimos para el hogar, tenés todo el amoblamiento que buscas para tu cocina. Calidad y distinción en muebles a medida y personalizados. Para que tu proyecto sea único. Acércate a nuestro show Room en el Trébol. Dulces Mimos para el hogar. Líder en ventas online de toda la zona. Cielo parcialmente nublado en Gálvez y la zona, con una temperatura actual de 25 grados. Para hoy se espera una máxima de 29 grados y desmejorando para la noche y la madrugada del jueves. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo de Irigoyen, o escuchando FM 95.7 de Estación del Centro. Volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12:30. Pasen ustedes muy buenos días.